Hola, mi gente, mira, soy yo, Chavo Gringo, y hoy yo quería hacer un video un poco diferente, ¿me entiendes? Siempre estoy jodiendo y bueno, quiero joder siempre, pero también yo quería a dar mi apoyo a la gente, a los seguidores, a todo que son enviándome mis preguntas y pidiéndome por apoyo y todo eso. Yo quería a tratar a dar algo que puedo hacer. Entonces, yo me voy a hacer un serie de videos hablando de finanzas y cómo yo pienso de las finanzas aquí en los Estados Unidos y bueno, en general. Y la primera cosa es que no soy profesional. No soy profesional en finanzas y bueno, este es puro de mi opinión. Entonces no necesita escuchar ningún de este mierda que yo tengo que hacer. Pero bueno, yo creo que es más o menos que tú necesitas hacer acá. Y bueno, por el primer video yo quiero hablar de crédito, porque yo creo que crédito, tus puntajes de crédito son una de las cosas más importantes que tú necesitas a tener aquí en los Estados Unidos, porque sin crédito ellos van a darte un porcentaje por agarrar dinero del banco tan ridículo y siempre tú vas a pagar ese dinero al banco y no puedes guardarlo, ¿me entiendes? Entonces, mira, cuando llegas acá, si ya estás acá, bueno, no importa, pero tú necesitas construir tu crédito. Entonces, por hacer eso, mira, todos los gringos comienzan con cero crédito también. Entonces, cuando yo tendría 17 años, 18 años, mi padre estaba muy ocupado de yo haciendo eso. Entonces, yo fui y yo abrí una cuenta de crédito. Ellos me dan un límite de como $500. Y yo creo que más o menos todos pueden hacer eso. Habla con, especialmente con los bancos grandes. Pero mira, esta es la cosa del crédito. Para construir tus puntajes, your credit score, tus puntajes de crédito aquí en los Estados Unidos, tú necesitas pagar mensual. Exactamente la fecha mensual, pero este es el trunque. Es que tú necesitas pagar toda esa cuenta, toda la factura mensual. ¿Me entiendes? Todo. No deja, si tú gastas $100 y ellos quieren para ti a pegar un porcentaje de eso. Entonces, ellos van a decir que, mira, ustedes pagan $100, pero solo tú necesitas pegar nosotros $5. Pero bueno, si tú no pagas todo, ellos tienen un porcentaje más que tú vas a pagar. ¿Me entiendes? Eso es como los bancos ganan todo este dinero. Entonces, ¿qué ustedes necesitan hacer? Es abre una tarjeta de crédito y bueno, paga eso mensual. Como si tú tienes algo como comida tú necesitas tener. No compro esa con efectivo, cómpralo con esa tarjeta de crédito. No débito, tarjeta de crédito. Y mensual, cuando el banco pida por ese dinero, págalo completo. Porque ya, eso es como tú construyes los puntajes. Y también, mira, este es un problema con todo que abran las tarjetas. Es que los bancos van a aprobarte por cualquier límite del crédito. Y ellos van a hacer, no sé, depende del trabajo y los documento que tienen para enseñar al banco cuánto ganas y ellos van a decidir cuánto ellos pueden confiarte a pegar el dinero, ¿me entiendes?
pero ellos van a darte un límite. Y bueno, ellos van a darte tal vez 1,000, 5,000, 10,000, depende. Pero que tú necesitas recuperar, y este es un problema que mucha gente tiene, es cuando ellos vieron el límite de la tarjeta de crédito, es como, oh, chamo, mi pana, yo tengo 5,000, yo puedo gastar todo ese dinero este mes, todo bien. Pero ellos no tienen 5,000 a pegar al banco en el fin del mes. Entonces, en el fin del mes, el banco dice, hey, mi pana, si esas 5,000 estaba bien, ¿sí? Yo lo quiero, yo quiero lo, revuéltalo, ¿me entiendes? Y tú no tienes, entonces ellos son como, está bien, me da $200, $1,000, pero tú vas a pegar 20% por esas 5,000. Entonces ya, tú estás perdiendo. Cualquier tú va a gastar 6,000 por $5,000, ¿me entiendes? Es una locura. Entonces, pero si tú lo pagas, si tú tienes ese límite de 5,000 y tú pagas completamente esas 5,000, tú pagas 0%. Ese dinero está gratis, ¿me entiendes? Y bueno, es cuando tú abres una tarjeta de crédito aquí en los Estados Unidos, va a comenzar construyendo los puntajes de crédito y tú lo haces eso lento. Tú puedes hacerlo lento, tú puedes alentar algo que necesita, que no está importante, va a pagar por eso mensual sin problema, ¿me entiendes? Pero tú necesitas saber que puede pagar 100% completo o va a seguir tener problemas. Y bueno, estoy diciendo este porque en el futuro, cuando tú quieres un carro, una casa, y mira, casas tiene 6.5%. Es increíble cuánto tú estás pagando. Entonces, pero carro, tú tienes que controlar de eso. Va a pagar más porcentaje si tú no tienes crédito. O el banco va a decir que, mira, tú no puedes comprar esta casa porque no tenemos documentos, no tenemos recuerdos de usted. Entonces, no vamos a darte ningún $100,000 para comprar esta casa o cualquier, ¿me entiendes? Y es igual con la cara, con el carro. Ellos van a decir que, mira, chamo, yo no tengo documentos de usted, yo no sé usted, llegaste de otro país hace 2 años, no sabíamos mucho de usted, no podemos dar usted el dinero. Pero si llega acá y comienza con el crédito, y tú puedes dar al banco tus documentos de trabajo, diciendo que, mira, yo gano 50,000 cada año, yo gano 30,000 cada año, cualquier, y tú puedes decir que, mira, yo llego acá y estoy pegando mi crédito 100% por 2 años, 3 años, cualquier. Ellos van a decir que, ok, tal vez este chamo está bien, podemos darle un poco de dinero. Y bueno, mira, como así es como tú construir el crédito. Y en el futuro, como los carros, ellos van a tener ofertas. Como, mira, si tú vienes en este momento por estas 2 semanas, tenemos 0% financing. Y eso significa que si tú puedes, si tú tienes la historia y los documentos de crédito, ellos pueden aprobarte con 0% a comprar un carro por cualquier precio. Entonces, si es 25,000, es 25,000, ¿me entiendes? Y como impuestos y título y todo, y el título del carro y todo eso, pero bueno, 28,000 y con 0% es 28,000. Pero bueno, tú compras el carro por 25,000, título de vehículo, impuestos, todo ese mierda tiene 28, y después tú estás pegando 20, como 8,000, 10,
8000, 8%, 10%, cualquier vaina, está demasiado cara. Tú vas a pagar 40.000, 50.000 por ese carro que ellos venden por 28.000. ¿Me entiendes? Pero si tú construyes el crédito en el primer momento, va a ser eso más fácil. Entonces, ojalá yo explico eso bien. Y bueno, si yo no lo explico bien, yo haga comentario, todo eso, por favor, pregúntame cualquier vaina. Y bueno, yo me voy a comenzar haciendo videos como de finanzas aquí en YouTube. Y bueno, como yo te he dicho, no soy profesional, pero yo creo yo tengo información que tal vez no saben, tal vez saben y estás como, cállate, cabrón. Pero bueno, otro no saben. Entonces, si yo puedo ayudar a cualquier persona, yo quiero hacerlo acá. Y bueno, envíame cualquier pregunta, haga comentarios. Yo quiero saber que yo no explica bien. Y bueno, suscríbete a la página El Pachamo Gringo en YouTube, Facebook, Instagram, TikTok, todo lado. Pero todo este serie me voy a poner en YouTube porque son videos largos. Entonces, gracias. Ojalá esa ayuda a la gente un poco, con un poco de información del crédito. Y bueno, yo quiero hablar de activos y pasivos por la próxima video. Otra vez, yo puedo explicar un poco más del crédito. No sé, pero bueno, vamos a seguir hablando de dinero y ojalá yo pueda ayudar a ustedes un poco. Y si no, dime a callar la jeta y ya. Buenas noches, mi gente.